Ya, eso es súper común. Estoy probando todo para ver si hay tema. Que luego lo deje como está. Ay, Dios mío. Pero qué. ¿Pero qué obra de arte es esta? No se puede con eso. ¿Cómo que no? Oye, ¿por qué hablas por radio si yo te estoy gritando? Porque no me apetece gritar. Buen punto. Chicos. Ajá. ¿Qué te ha pasado? ¿Ha pasado? Pone 500 eddies en el banco. ¿Cómo? Hostia. ¿Cómo? Hostia puta. ¿Pero qué has hecho? Lo que tenía que hacer, eso ha hecho. Escúchame, esta es una obra de arte. Akira. Lo sé. Esta es una. O sea, ya he mirado casi todo, en verdad. No sé si me faltará. No sé. Pero es Porque. una maravilla. Sí. Es una maravilla. O sea, es una. ¿Esto No qué te es? deprimas. Ay, Dios mío. Mecánico, ¿no? Oye, una pregunta. Pues claro. Dime. Hostia, qué. Vale, bueno, a ver. Esto no es lo que yo pensaba. Es que aquí te explico, en el catálogo este que me disteis en su momento para saber qué le puedo poner a qué cosas, ¿vale? Aquí es que habéis escrito tanques y claro, el dibujito de un tanque de gasolina, ¿vale? Una ¿Tú qué reparación. entiendes por gasolina? Voy. ¿Tú qué entiendes por gasolina? Deja, bájate del coche. Que se me ha deprimido. Que no es eso. Vate, ¿Y qué te es? reparo la moto, tranquilo. Sí, por favor. ¿Y ahora qué pasa? Ya. Ay, Dios mío. Ya vuelvo. ¿Has visto mi máscara? No, para atrás, nada, desde aquí. Ya te he preparado esto, por cierto. Vale. Mira. Cariño, ¿qué te pasa? A ver qué. Está guapa, ¿eh? Sí. Todo por no ponértela. Sí. ¿Está casi pistola por retrasa? Bueno, pues Mira, a mí tío, me da no me dos. gusta el güey ese. Da igual, hay que ponérselo, jodéis. ¿Qué me decís? No, no es necesario. Pues. Que si no es necesario. Pues a mí Que todo. Bueno, toca 30 balas por peso. Necesaria la ropa negra, no el máster. Bueno, pues. Hablando de. Yo no me tendría como que ir a una tienda de. Sí. Deberías. Lo digo De hecho, por. estás tardando. Tira, vamos, corre. Ya, por eso digo. Bueno, pues menos mal que estamos en radio, porque así me vais a decir cosas, porque. No, 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 pa que me digáis algo. Si yo soy la quinta pierda. Tú de negro, tú de negro. Y ya está. Ah, no te vengas, venía no me para vengas con un de chándal. negro de ropa. Te imaginas. Claro, negro de ropa. Joder, yo que Antes de que te vayas, ven iba. para acá, antes de que te estamos, Ah, sí, No te me hagas. da. No te me hagas un blackout ahora en la cara. Nada para más la pala, vale. Mira, así me tienes ahora. Tómalo. Esa máscara yo la tengo. Vale, me voy a cambiar. Ahora vuelvo.
No, pero ahora en serio, cosas a tener en cuenta de negro, pero ¿algo más? ¿Qué tener en cuenta? De negro, la máscara es importante, pero esta cabeza no se ve. Ya, por eso os estoy preguntando. Lo importante es full negro y la máscara. Buenas. Pues dime, ¿cuál? Esta. Chicos, vale. Antes lo estaba hablando con Samael, que necesito vuestra opinión sincera. Estos pantalones. Escúchame, cualquier cosa, simplemente avisad y voy cagando hostias con el coche. Yo. Grillo. ¿Eh? Que te des mucho prisa. Yo, vale, yo llevo la furgo. En 5. Ni en 5. En 1. Bueno, pues entonces no me metas prisa. Tardo 0, coma. Vale, entendido. Voy yo en la moto, ¿vale? La furgo de este hombre y si queda espacio, que alguien, bueno, repartirlo, ¿vale? 2 y 2. Sería todos en un mismo vehículo, ¿eh? 2 y 1, ¿tú vas a ir con la moto? ¿O voy con el Audi? Sí, voy con la moto, no tengo problema. ¿No? Yo iría al 2-2. Ve con el Audi, no sé. ¿Qué más rápido? No sabemos quién eres de esta persona ni cómo has tenido mi número. Sí, mañana me lo pones en un momento de negro completo. Se llama Alfarda y es lo único que sé. Qué malos recuerdos me trae ese nombre. Y quiere algo de nosotros, verás. Recarga armas. Por cierto, los vehículos ya dejadlos en negro. ¿Cómo? Dejamos los vehículos ya en negro. Pero si yo este lo uso también para calle. Precisamente. ¿Qué? Porque no vamos a andar gastando dinero en cambiar constantemente los coches. Pues ya me compraré otro coche. Vale. Claro. ¿Pero? ¿El qué?
teniente. Eso, tú písame el coche, desgraciado. No más, Si quieres te piso en ti, es que lo... No eres familia. Ay, Dios. Claro, cuanto más primo, más primo, ¿no? ¿Qué? Pero... Decirle lo de más primo... Espera, que me he puesto bien esto. Es decirle lo de cuanto más primo, más primo y llama a cero enseguida. ¿Tú te has dado cuenta? Sí. Yo no voy a hablar. Vamos a ver, no estamos en momento para bromitas ni tomaduras de pelo. Ni dramas. Os quiero ver serios y centrados en lo que vamos a hacer. Complicado, ¿eh? Pues inténtalo. Y ahora voy a echar una vez una cosa aquí, o sea, la sienta hasta la cera coa. Vale, listo. Vale, bien. Venid para el mecánico. Y cabrona, recuerda que cuando estoy hablando con las dependientes no puedo utilizar la radio. Ya, me había olvidado. Claro que yo me estaba dando prisa y estaba con la dependiente en plan, si es que era de ese brillo por fin. Pensaba que era el... Pensaba que era el pelo, tío. Hostia, o sea, yo por la, la capucha por un con momento. El pelo. Vale, a ver, por favor, los coches, chicos. Pues que... ¿Saquéis los coches que vamos a utilizar? Pero no será mejor tenerlos dentro, para que la gente no... Porque nos tenemos que mover. Ah, pero nos movemos ya. Sí. Hala, toma por culo. Ya te has cargado la pariente. Venga. Vale. Pues yo, venga, no has dicho nada de dramatismo. Márcame la luz. ¿Están listos? Vamos. Siempre. Venga, si por contrario, hay tu jugador. Todo bien. Vale. ¿Nos ponemos ya la máscara? Está bien en saberlo, sí. No, vamos a ir con máscara. Uy, joder, puto. No, no, ay, Dios. Vale, sí, está bien. Eso. Es que no.
Madre, Dios mío. Estamos dentro del establecimiento, anda. Vete mirando si tienes algún problema en el relic. Vamos, chicos. Buenas. 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 Al fondo del local. Vale. Buenas. Buenas, chicos. Hola, ¿con quién buenas. Tengo el honor de hablar? Con Kira. Yo soy Farada y hemos hablado hace un segundo. Vale, me han dicho que vosotros os encargáis de asuntillos, problemillas, cuestiones sin resolver. ¿Es así? Sí. No vamos a ver. Pues digamos que tengo un asuntillo que se escapa de mis manos y necesita intervención inmediata, la verdad. Se trata de un chip que teníamos en nuestra posesión. Pero que un inútil ha perdido. Podéis ver con una neuro cómo está de acordonada la seguridad y todo. ¿Se lo pasas? Si tienes para todos, dale para todos. Gracias. Sí, tengo para todos. Vale, necesito un poco más de información, como entenderás. Si puedes proporcionármela. Claro. Tu pregunta. Todo lo que sepas te lo diré. ¿Sabes exactamente dónde está lo que habéis perdido? Sí, claro. Vale. Échame directo. Jefe, yo creo que las preguntas mejor después de la neuro que van a tener. Entiendo. Para ahora nos tiempo de todos, básicamente. Por cierto. ¿El qué, perdón? Que falta un compañero nuestro que se ha quedado afuera un momento. Vale, sin problema. Que si viene, que no... Que se lo vamos. Vale, vale, no hay ningún tipo de problema. Luego necesito las neuros de vuelta. Vale, sin problema. A ver. Seguridad en el perímetro es una locura. Gente en la azotea, en los accesos, piden identificación para entrar. En fin, entrar como un elefante en una cacharrería no creo que sea la mejor opción. Pero bueno, cada uno hace lo que ve. Una vez dentro, es todo más sencillo. La gente va enmascarada y la identificación no vale para nada. Si te fijas en la neuro, verás dónde ha dejado nuestro paquete. Ves allí, recógelo y luego solo te quedará traerlo aquí. ¡Qué guapo! Vale, entiendo.